Bueno, después de conseguir unos huesos, me voy a abrirlos. Bueno, hermano, luego de aquí ya directamente no dije nada, estaba muy concentrado y quería ver, sacarlo y no saben lo que pasó. Sí, bros, yo me quedé sorprendido. ¿Está en la llama del esqueleto? ¿No era la llama del esqueleto así? Cuando vi que no podía ponerla en el altar, dije, no puede ser. ¿Te habrá bugueado esto? No, dije. No me jodas que esta es. No puede ser. ¿Será? ¿Tendré tanta suerte como para que sea? O sea, vamos. Sería el más suertudo del mundo si pasa. Y bueno, pues al parecer Block Fruit hoy sí me quería, hermanos. Y bueno, básicamente así fue como tuvimos el Dragon Talon M2. Luego ya, bueno, me puse a tirar por si sacaba la del esqueleto. Me quería ir con la guadaña también, estaba re feliz. Dije, mira, si no sale, pues que no salga. Ya tengo lo que necesitaba. Bueno, hermanos, aquí dije, ¿para qué quiero los huesos ahora? Espero que no me pidan huesos para nada más. Ay, como me pidan huesos para otra cosa, estoy metido en un lío. ¿No lo pediría para mejorar la solita? Me tenía que haber fijado en eso. Bueno, aquí me da puro dinero. Y bueno, un par de fragmentitos ahí. Pero venga, va. Ah, sí, cierto. Me dio un par de experiencia por dos. Y cuando digo un par, es un par literal. Así que ojo ahí, que puedes sacar tu experiencia por dos a partir de el nivel en el que puedes ingresar al castillo para levelear mucho más rápido y gratis. Ojo, bueno, ahí probé el Dragon Talon M2. Bueno, y luego a partir voy a dar un adelanto del siguiente video. El de hoy va a ser cortito, pero bueno, es lo que hay. Así que sigue el adelanto. Adelanto. Oye, Lord, una pregunta. Sí, mi panita, dime. Era, cuando llegue, o sea, van a ser dos islas, ¿verdad? O sea, va a llegar a Castillo ¿Dos Embrujado, islas? ¿Verdad? Sí. Partiríamos de Tiki, tienen que llegar a Castillo Embrujado y de ahí a este castillo. A Castillo de Mar. Pero, ¿vas a tener que dar una vuelta en Castillo de Embrujado? O sea, ¿vas a dar una vuelta o más tienes que tocar piso y irte? No, tan solo tienes que tocar piso e irte. Ah, ok, pregunta. Únanse a mí. ¿Piso o montaña? Cualquier cosa, piso, montaña, cualquier cosa. ¿Es de muralla o muralla? Incluso se puede aire. O sea, que si no quiere frenar y volar como un condenado. Oye, pero, o sea, lo puedo tocar más que no pisar. O sea, lo puedo tocar, pero no pisar. Sí, tiene okay. Que, por ejemplo, eso sí. Si vuela, tiene que tocar el piso así y luego volver a volar, si es lo que quiere. Puta. Pero tiene que tocar el piso. Bueno, yo me voy. No, creo que ya no tenemos portal, bro. Tú eras el último portal. Oye, Lord, una pregunta. Sí, bro. O sea, por ejemplo, yo persigo a Capito. ¿Y lo tengo que matar? ¿O cómo está la cosa?
Sí, tú tienes que matarlo. Sí, pero si él llega al castillo embrujado, tiene un punto. ¿Ok? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? A Tiki. Vamos a Tiki, bro. Pero él no me puede matar, ¿verdad? No, él no te puede matar, pero te puede dejar a uno de vida. Ojo ahí. No me gusta casi el bot. ¡Venga, puta madre! Me van a respirar, bro. Entonces, si tienen alguna pregunta antes de que empecemos. ¿Están hablando de qué? Ah, bro, ¿viste? Eso es por no estar en el grupo de WhatsApp. No te enteraste. Bueno, básicamente es un evento en el que tanto Ringy como yo vamos a donar 3 frutas. Una se la va a llevar el puesto 1, la otra se la va a llevar el puesto 2 y la otra se va a llevar el puesto 3. Tienen que partir de Isla Tiki, pasar hasta Castillo Embrujado y de ahí llegar al castillo, a la puerta del castillo normal, del castillo del centro. Pero tienes que escapar de Tommy. ¿Quién? Sí. Pero eso está re fácil. Yo como soy Fenix y Shark. Me hubieran dicho para dejarme la leopardo. Sí. Oye, Lord, aquí hay una injusticia, vato. Porque Neko ya tiene falda. Bueno, entonces el castigo para Neko, ¿sabes cuál va a ser? Ey, Tomás, a las mujeres no se les pega. Muy cierto, muy cierto. La verdad, muy fan de eso. Voy a ejercer el derecho de mi skin. O sea, ah, por cierto, olvidé decirle hace rato que ya estoy grabando. Hijo de. Lo que sí sé, güey, es que esta Cristina le pega al Lord. Bueno, a ver. De vez en cuando no está mal, ¿sabes? Tomás, ¿te puedo decir algo? Dímelo. Si me mandas una foto de tu cara, te puedo mandar mi más oscuro secreto. Yo no ojo ahí. Permanente. Ojo ahí. Lord, ¿te puedo hacer una petición? Claro, bro, tú dime. Saca a Ringy. ¿Sacar a Ringy? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De qué? No entendí. Saca a Ringy. ¿Sacar a Ringy de dónde? No te la creas, no te la creas. ¿Cómo vas a sacar a Ringy, sí o no? Él se sale solo, no. Perra. No lo vas a sacar, ¿eh? No, vas a sacar, no. Hijo de perra. No, bro, no. Mira, Neko, tú, yo sé que tú no tuviste la culpa. Yo tampoco tuve la culpa. Pero actualmente, yo que tú cuidaría lo que dice sobre Ringy, porque Ringy está como tercer capitán y tú estás como miembro de la tripulación. Ojo ahí, bro, no digo más. Oh. Oye, Lord. Tercer capitán Ringy. Como tercero. Sí, bro. Ojo ahí. Bueno, creo que ya te he contado mi plan, así que si elimino a Ringy a lo mejor ya avanzar. ¡Hala! ¡No, Neko! ¡No hagas esa cosa! De la paz de la tierra, en mandar a aventar un océano. ¡Hala! ¡Hala! ¿Ya lo viste, bro? Recuerda que... Oye, Lord. Sí, Lord, sí, bro. ¿Sí puedo usar casco de piloto? No sé, eso va a depender de los chicos. Si Tommy no usa casco de piloto, a los que pierdan faldita. Lord. Sí, bro, dime. Dime, ningún. WhatsApp. No, pero es que yo no tengo, o sea, y no tengo Robux tampoco. No, pero Tommy es tan amable que si es para una faldita, él te va a regalar los Robux. La huevito. A ver. Entonces yo sí. Como dicen los españoles, la faldita, sí. Eres un yo cabronazo, bro. La faldita. Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites.